Bueno, y seguimos transmitiendo para toda la comunidad de educación secundaria técnica desde el Hotel Holiday Inn aquí en Coyoacán. Estamos con la doctora Silvia Ortega. Muchas felicidades por este congreso, el primer congreso que se está llevando a cabo. Y bueno, el acercamiento que tienen los directores y profesores hacia usted. Coméntenos, ¿cuál es esa impresión? Mira, yo tengo muchos años de ser maestra y son mis colegas, entonces nos entendemos muy bien. Tengo la impresión de que estamos sentando lo que será una tradición de diálogo académico y de diálogo educativo. Ahora, con la conferencia del doctor Cantoral, empezará la parte más dedicada a la didáctica, a los temas selectos de las dificultades de aprendizaje y las propuestas que funcionan. Estos congresos tendrían, como este, esa posibilidad, un acercamiento académico. Además, espero que lo podamos hacer pronto con secundarias, para que los profesores puedan enfrentar estos enormes desafíos de los que hablé. Entonces, un saludo para mis compañeros y compañeras de secundaria técnica, para ustedes. Y sobre todo, doctora, este reto de fomentar que los alumnos o los jóvenes continúen su nivel de bachillerato y no solamente se queden en secundaria o en primaria. No, mira, el bachillerato ya, bueno, además de que es obligatorio, que el Estado mexicano sea obligado a impartirlo, también sabemos por los estudios de investigación reciente, que es el umbral. Si tú traspones ese umbral, tu horizonte se amplía y vas a tener opciones. Si tú no logras transponer ese dintel, entonces estás muy probablemente, no seguro, pero muy probablemente confinado a pocas oportunidades. Bueno, en un mundo así, tú no puedes darte ese lujo, ¿no? Tienes que darle a todos la mayor gama de oportunidades que puedas. Y eso es con una educación de este nivel, de muy buena calidad. Y bueno, este desafío en la inclusión ya ahora de los jóvenes, para que puedan ellos precisamente no sentirse agredidos o hechos a un lado por su género, a lo mejor, ¿no? O una discapacidad. Sí, tenemos lo de los prejuicios de siempre, ¿verdad? Por género o preferencia de sexual, por discapacidad, por etnia, por cultura, por identidades, por aspectos físicos. Bueno, todo eso es lo que tenemos que hacer a un lado. ¿Para qué? Para poder encontrar la persona y poder entablar con esa persona joven la relación que le permita mirarse y apreciarse, es decir, este aspecto socioemocional que ahora sabemos que es fundamental, siempre hemos sabido, ¿no? Te hace fuerte, moldea tu carácter, te da capacidad de resiliencia, pero hoy sabemos que se entrena, que se aprende y que se puede trabajar con maestros y alumnos en este propósito, ¿no? De ser muy, muy exitosos. ¿Algún mensaje para los jóvenes nada más? Mira, yo con los jóvenes me llevo muy bien. Yo les diría que así como nos ven muy lejos, también podemos estar cerca si nos dan oportunidad. Si hablamos un poco más. Yo he lamentado mucho ver jóvenes tan decepcionados de los adultos que no quieren tener nada que ver con las autoridades o en general los orientadores de los guías, y está mal, no es así, no nos fortalece esta cancelación prejuiciosa también del otro lado de un diálogo necesario, sí más horizontal, pero que también reconoce que la responsabilidad es de los adultos hacia ellos. Que tenemos que cumplir. Pues muchas gracias por esas palabras. Gracias.